Dos docentes de la Institución Educativa Nacional Ramiro Ñique del distrito de Moche guardan cuarentena tras dar positivo al COVID-19. Según informó el director Armando Flores, ambos profesores del nivel secundario se encuentran estables. Colegas han sido aislados prácticamente en sus respectivos domicilios, pero también hemos tratado de ver el entorno con quien se habían contactado, indagado, preguntado, pero menos mal que no ha dado para mayores, solamente los dos colegas, por lo cual tuvimos que, con la comunidad educativa, tomar decisiones del día jueves y viernes pasado, hacer las clases virtuales, mientras que se fumigaba la institución educativa. Vemos casos de niños que están con gripe, con tos. ¿Qué sucede ahí? Solicitamos al padre de familia que lo venga a recoger, o en su debido momento no, que no los traiga al colegio. Aunque por las bajas temperaturas se han reportado alumnos resfriados, descartó contagios. Justamente para evitar ello, realizan la desinfección frecuente de las aulas prefabricadas, donde por ahora reciben clases semipresenciales. Respecto a la reconstrucción del centro educativo, dijo que el avance es lento, sin embargo, el compromiso de las autoridades para la entrega de la obra está prevista para fines de julio. Nos han indicado que están en 93% de avance y estamos esperando que se cumpla ese 7% restante. ¿Cuándo se estima que ya la entregarían? Bueno, la propuesta está para que este mes, este mes de julio, sí, nos entreguen y estaríamos ya ingresando en el mes de agosto. Culminación de acabados, ¿no? Ventanas, puertas y pintado. Cabe indicar que la obra tiene una inversión de 13 millones de soles y beneficiará a 1.700 alumnos.